¿A qué atribuye el acciopopulista Johnny Lezcano su subida en las encuestas presidenciales? Lo que ha pasado es que el Perú tiene memoria también en política y recuerda el trabajo que he hecho en el Parlamento Nacional, 130 leyes aprobadas para mi país y la lucha contra los mafiosos y los corruptos. Creo que eso es importante. Y además el deslinde que he hecho en estos últimos eventos que han sucedido en la vacancia de Vizcar. Y eso se tiene que hacer en política. Johnny Lezcano, 61 años, quien acaba de saltar con 10% al segundo lugar en las preferencias, según Ipsos Perú, llegó a Pucallpa este sábado por la mañana, una de las zonas afortunadamente menos afectadas por el coronavirus. Llegó con el brazo roto y en una caravana de casi una decena de camionetas 4x4. Estamos viendo una numerosa comitiva, la de Johnny Lezcano. La pregunta es, ¿quién financia estos traslados, esta campaña, en este tipo de actividades, por ejemplo? ¿Quién paga todo esto? Todos nosotros, la Minca y el AINE. No, pero ¿cómo? No, Minca y AINE. ¿Tantos carros? No, no, cada uno de los candidatos, cada uno de los militantes, no recibimos ni un solo sol de nadie. La Minca y el AINE, el trabajo conjunto, el aporte. Yo me vengo con mis recursos, el vicepresidente, los candidatos al Congreso, hasta los militantes ponen el alojamiento. Los militantes. También, nada más. En este largo y sufrido periplo proselitista, atravesando toda la selva desde Tarapoto, el candidato de Acción Popular aparecía con su brazo derecho enyesado, producto de una salida de pista en el camino que ameritará una operación en Lima. Son parte de los peligros que enfrentan los peruanos pues, en las carreteras, son muy complicadas en la selva, pero gracias a Dios soy el único lesionado, tengo una fractura que me han... estoy enyesado ahí para inmovilizar, sí, y agradecer porque el médico de Tocache me dijo que me lo opere en Lima. Pero lo que más preocupa a sus simpatizantes antes de entrar a sus controversiales propuestas de gobierno es el hecho de que los candidatos al Parlamento que lo recibieron no supieron separar con contundencia a Lezcano del resistido Manuel Merino. Tal vez porque esa separación, talón de Aquiles de su campaña, es imposible. No olvidemos que con 9% AP también lidera las preferencias al Parlamento. ¿Acción Popular, la de Lezcano o la de Merino? Acción Popular, la del pueblo. No, pero ¿cuál todos es somos Popular, uno solo. La de Lezcano o la de Merino? Nosotros en Acción Popular somos uno solo. Nuestro candidato presidencial es Johnny Lezcano. ¿La de Lezcano o la de Merino? Acción Popular, la de todo el pueblo. Todos no, pero la gente quiere saber. La gente quiere saber, ¿Acción Popular es Lezcano o es Merino? Acción Popular es uno solo, del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Hay gente que le tiene sin cuidado, pero hay mucha otra gente que espera un desmarque que no observo en sus correligionarios. Bueno, yo creo que el partido tiene que seguir la línea del candidato presidencial. Pero dicen, ¿no? Pero Merino, Acción Popular, o sea, aceptan a Merino, es la realidad. Bueno, no. Yo no sé si ese sea el sentimiento. Creo que ellos tienen una posición institucionalista. Pero los candidatos al Congreso de la República que salgan como parlamentarios tienen que seguir la línea del presidente. Muchos salieron a pedir la renuncia del señor Merino. Y no se le puede procesar disciplinariamente porque no hay dirigencia, no hay comité de disciplina. Porque si no, ya lo hubiéramos dicho, señor, tienen que ver la conducta de pero este señor que no es partido, agradable. Pues. Bueno, pero va a depender pues de el presidente de la República, si el Perú me da ese privilegio. Yo sé pues a quién convocar y a quién no. Aprovechemos, ya que la vacancia sigue dependiendo solo 87 votos, para conocer a su segundo vicepresidente. Se trata de Alberto Velarde, educador, ex mano derecha de Valentín Paniagua y un exitoso empresario del rubro inmobiliario y también ex gerente bancario. Alberto Velarde Yáñez, él es candidato a la segunda vicepresidencia de la República. O sea, podría trabajó. Podría si reemplazar. Si lo vacan a usted, lo reemplazaría él. Nadie bueno, va a vacar al presidente. Sí. Nosotros ya hemos dicho, en la historia de Acción Popular no hay vacancias. El presidente Belaúnde era enemigo de eso. Bueno, ya tienen una, pues, convenido. No, eso fue una decisión individual, particular, que no fue el acuerdo
del partido. Ha trabajado con el presidente Belaúnde muy cercanamente cuando era joven y era la mano derecha del presidente Paniagua. El comité político del partido en mayoría le ha pedido la renuncia a Merino por los graves errores que ha cometido. No va a formar parte de ninguna manera un eventual gobierno de Johnny Lescano, en ningún cargo. En la Constitución del Perú se establece que el presidente de la República es el que convoca a los ministros de Estado y estos a los funcionarios públicos. Y en consecuencia, Johnny presidente va a tomar las decisiones. Al día siguiente, ya en la ciudad, seguimos acompañando a Johnny Lescano, con quien a orillas del río Ucayali abordamos la contradicción de presentarse como un candidato ubicado a la izquierda, pero que al mismo tiempo es conservador en temas como la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario. Señor Johnny, la igualdad de género. Mira, yo voy a sacarles una ley para reconocer sus derechos. Y si quieren unirse y proteger su patrimonio común y tener sus derechos como una familia que tiene características especiales, nosotros lo vamos. ¿No le hace ruido la palabra matrimonio igualitario? No, no me hace ruido. Las cosas no son por lo que se califican. ¿Por qué la distinción? Porque los efectos son distintos. Hombre-mujer tiene descendencia, hombre-hombre no tiene descendencia. Son cosas distintas, pero yo voy a reconocer esos derechos de esas personas que van a ser uniones que tienen características. ¿Pero por qué no de la misma manera? Porque hay un principio de derecho que yo no puedo regular con la misma ley dos hechos distintos. Pero eso es discriminar, pues. No, no, al contrario, todos los derechos de las otras personas lo van a tener. ¿En una ley distinta? En una ley distinta. Escuchemos ahora su respuesta respecto a la libertad de las mujeres a decidir. Yo no puedo considerar a la muerte como una solución para las cosas. Y eso decir que la mujer puede disponer de su propio cuerpo, no, la guaguita es un ser humano distinto. ¿Y en los casos tiene de derecho violación? En los casos de violación, si pone en peligro la vida. Sí, sí. Eso a mí me parece que está justificado, porque si va a poner en peligro la vida de la madre, hay que hacer un aborto porque tenemos que servir a la madre. ¿Y en caso de violación? En el caso de la violación, no. Vayamos al preocupante plano político. Lescano afirma que en un eventual gobierno suyo convocará a toda la clase política para elaborar una nueva constitución que reemplace a la de 1993, cuyo origen lo considera dictatorial, tal como quería Valentín Paniagua en su momento. La pregunta clave en el aspecto económico, ¿Lescano optará por un Estado empresario o respetará el rol subsidiario del Estado consagrado ya en la actual Carta Magna? ¿Usted apostaría por un Estado empresario? En algunos casos. Yo creo que el Estado puede hacer empresa. Por ejemplo, el agua potable. Yo no le daría a los privados ni jugando el agua potable. En algunos lugares del Perú no hay vuelos comerciales. Porque las líneas comerciales a esos lugares no van, no les conviene. ¿Cuál subsidiario del Estado? Oye, yo puedo hacer una línea que vaya a esos lugares. Pero ya no se, para eso no se necesita cambiar la Constitución. No, está bien. No, puede ser unos puntos. Lo que a muchos perturba es su punto de vista sobre la propiedad de los recursos naturales, justo en un momento en el que el Perú necesita a gritos, por ejemplo, más inversión minera. Recordemos que el artículo 66 ya establece al Estado como soberano de tales recursos. El punto de las riquezas naturales que dicen que cuando están en el subsuelo son de propiedad del Estado y cuando la saca la transnacional ya perdió el Estado la propiedad. Eso me parece pues una barrabasada terrible. Que permite pero eso que saque fomenta nuestro... las inversiones. No, pues, tú tienes que proteger el derecho de propiedad sobre las riquezas naturales para que tengamos precios justos. Un ejemplo de gobierno del exterior que se parezca al suyo, al que usted quiere implementar. Chile, Uruguay, Costa Rica, el mismo Francia. El programa de Lescano también aspira a regular las tasas de interés de los bancos a través del BCR, sin advertir que, contrariamente, esa medida podría dejar más bien sin crédito a los micro y pequeños empresarios, es decir, generar el efecto contrario. Es que tenemos que ser coherentes. O fijas tasas de interés o no fijas. No puedes, cuando tú necesitas del Estado, ahí sí, fíjeme la tasa de interés porque estoy pobrecito. No, pues es una tomadera. Pero los analistas dicen que eso va a complicar el acceso al crédito de los más necesitados. No, no. Muchas gracias, compañera. Es por esto que no pocos perciben a Lescano como un gemelo populista de la candidata Verónica Mendoza, a quien, dicho sea de paso, le respondió casi con el tan de moda terruqueo. Sí, la compañera Verónica, buenos días. ¿No le gustan los postulados de Verónica Mendoza? ¿En qué se diferencia? Porque yo soy en varias cosas. Yo no soy marxista, leninista, maoísta,
que trata de utilizar una serie de la guerra de guerrillas, la violencia y todo lo demás. No, pero ella tampoco. Ah, no sé, pregúntele. Yo, no, a mí no, mire, lo que dice la izquierda es eso, el poder pero... nace del fusil, ¿o no? No toda la izquierda, no, toda la izquierda. Entonces, no, yo creo que tú debes preguntarla si creen eso. Ajá. Y cómo deslindaría, porque ella ideológicamente tiene que responder. Nosotros no. Esto a pesar de que tan solo minutos antes se había manifestado así sobre el terruqueo a granel. Ahora terruquean, ¿quieres hacer un cambio? Te terruquean. ¿Te quieren atacar? Te terruquean. Bueno, le hacían lo mismo al presidente Belaúnde, le decían Belaúnde comunista. Pero si de simpatías hablamos, ¿qué opina respecto a que en el libro de puño y letra del líder terrorista Abimael Guzmán, en su página 368, el senderista le agradece a él de manera personal? Cuando yo era presidente de la comisión de visita a los penales, visitamos todos los penales y trasladamos todos los pedidos de los internos, terroristas, no terroristas, sicarios, de corrupción y todo. Ese, yo supongo que ese es el porqué, porque el señor hace admisión a mi persona. ¿No rechaza? No, yo rechazo. ¿Acepta? No, yo rechazo cualquier alusión de los terroristas. No, pero porque, el agradecimiento a Abimael Guzmán. Mire, yo estoy diciendo que rechazo cualquier alusión, agradecimiento de lo que sea de un terrorista, porque a veces ellos se pretenden lavar la cara con eso. Pero hay otros episodios de su pasado más reciente que también lo persiguen. En marzo del 2019, Lezcano fue denunciado por una periodista por acoso sexual debido a unos chats de WhatsApp. En su defensa, el congresista presentó un peritaje internacional, el cual indicaba que las imágenes utilizadas para la denuncia habían sido editadas. Y la fiscalía entonces archivó la denuncia. Sin embargo, la veracidad del contenido, si bien no fue considerado delito, no estaría zanjada. Pero la resolución de la fiscalía no importa. No dice que sean falsos. No importa. El fiscal ha dicho que esos hechos ni constituyen delito. Pero, ya. Escúchame, cuando pero hay... cosas distintas. No. Pero se han actuado pruebas que son instrumentos públicos, dos peritajes, y tú puedes consultar con cualquier penalista, que demuestran que esos documentos eran falsos. Los lazos económicos. El tiempo queda corto para más réplicas como esta campaña que apenas calienta. Este fue solo una pequeña radiografía sobre quien se va consolidando nada menos que segundo en las preferencias electorales y que representa a uno de los partidos con más proyección de cara a las elecciones parlamentarias.